Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. Another life, how it feels.
Bienvenidos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Uy, amigo, uy. Uy. ¿Qué hacen los pibes? ¿Cómo andan? ¿Hay directo en YouTube? Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Fíjese bien que sí que hay. Siempre hay directo en YouTube. A no ser que yo diga, hoy no hay directo en YouTube, hay directo en YouTube, muchachos. Fíjese bien, muchachito. A ver, quiero regular bien la música, pero no puedo. ¡Ah! Vamos a bajarla ahí. Ahora sí. Uy, seguramente tengo una cara, amigo. Hoy costó. Hoy me costó, loco, levantarme. Esperen que voy a sacar esto un cachito. Bueno, ¿cómo vamos con el jueguito? ¿Cómo vamos con el jueguito este? A lavarse la carita y empezamos, sí. Uf, no saben lo que me costó. No saben lo que me costó dormirme anoche, loco. Una locura. B5, papi, bien, muy bien. Hay que hacer realidad taco ahora. Yo también, mira, justamente estaba jugando ahora. Justo estaba jugando también. Me reenganché al final. La verdad, así que. Por cierto. No sé si vieron. Pero ayer, para los que me siguen en Instagram, y que no me siga muy mal, porque la cámara está mal, ¿no? ¿Qué tiene la cámara? Ayer abrimos un grupo de difusión en Instagram, ¿ok? Para que sepan. Así que no me sigan en Instagram, síganme, porque ahí vamos a subir fotopies. Y seguramente mis mods me pongan a parir ahí, ¿ok? Raya Bruno, no, eso ya lo haremos con todo el grupo. A ver. ¿Qué tal, Alper? ¿Qué onda? Relax. Todo bien. ¿Y vos qué tal? A ver, hoy la idea es ver si podemos rayar a alguien solos, ¿ok? Es muy complicado, pero se puede intentar. ¿Ok? Vamos a intentar eso hoy. Y poco más que decir, la verdad. ¿Ustedes cómo están? ¿Ustedes qué tal? ¿Cómo están? Temprano en sus países, ¿no? ¿Bien? ¿No voló ningún misilazo por arriba de sus casas? Estoy como tú, medio zombie. Sí, literal. ¿Hoy no era Fénix? Sí. Bueno, vamos a ver qué pinta. Porque supuestamente la almeja no iba a ayudar y hoy la almeja me parece que... No sé si se quedó dormido o qué, pero no está en directo la almeja, ¿no? Sí. No está, qué raro, ¿no? Ya también el Feni dijo, listo, ya... Va a ayudar a Ruperto, Magoya, dijo. Todo bien, me alegro por vos que opinas de Elf, Tauro del Azúcar. Tauro del Azúcar. No sé qué es eso, bro.
Estoy entrando al arco, ¿eh? ¿Recuperaron algo de material al decente en junio o no van a jugar ese mapa? No lo sé. Mirá, la verdad... La verdad... Salvo que no tengamos nada que hacer, no sé si lo vamos a jugar en verdad, pero bueno. Ya se verá, no sé. No sé, por ahí sí, qué sé yo, no sé. Por ahí sí, pero no sabría decirles. Rupe, ¿qué se trata el juego ese que pusiste para descargarlo? Es como todos los juegos. Es como todos los juegos de gestión de ciudades. Pero tiene un sistema de pelea de que es de tipo Candy Crush, bro. Tipo Candy Crush. Y a los que les gusta ese tipo de juego, la verdad está bastante bueno, la verdad. Está bastante entretenido. Yo la verdad me reenganché. Gestión de ciudades con puzzles, claro, exactamente. Yo la verdad me reenganché. Así que el que quiera jugarlo, adelante. Es algo parecido a una ardilla con cara de Zorro Y que planea en el aire durante mucho tiempo. Es hermoso. Ah, creo que sí sé cuál es. Creo que sé cuál es. Pero como no estoy seguro, no voy a opinar porque es uno. Descargo de uno, eso. Descárguenlo. Descárguenlo ahí. Angelo. Cámara de Mija, que lo llame en directo. Ah, no. Por ahí en un rato lo llamo. En un ratito lo llamo, dale. En un rato lo llamo en directo. A ver. Che, no tengo ni la ropa. ¿Qué hice con la ropa yo? A ver, literal. Literal, ¿eh? Ayer volvimos de raideo y yo no guardé nada, amigo. No guardé nada. Estas son todas mis cosas. Y, bro, el raideo de ayer fue súper rápido. Pero me dio una paja tener que guardar todo esto, loco. ¡Buah! Y encima, claro, ahora anda a arreglar vos esto. ¡Buah! Montón de metal. A ver, ¿ahora tenemos metal? ¿Cómo le irá hoy a Patroclo? Buena pregunta. No sé, por ahí me terminen metiendo la pinga y ya me guste, obviamente. Y no sé, bro. Vamos a reparar las armaduras un poquito. Bro, ¿por qué? O sea, ya, Ark. Arreglen esto, por favor. ¿Qué es esto, amigo? Cada vez me siento peor. Su rayito hoy estaría bien, la verdad. Estaría bien. Estaría bastante bien, la verdad. A ver, metal sí tenemos. No. Let's get started. Fibra. Mierda. Fibra. Piel. Vamos a tirar. Bueno, ya que estamos, vamos a ponerlo acá. Vamos a tirarlo. Este sí, vamos a ponerlo. Piel. Sumido de juego y grego categoría. Ah, gracias, bro. Gracias, man. Ahí está, gracias. Y fibra. Vamos a arreglar, bueno, todo. Uy, las piernas no me alcanzan, ¿eh? Fua, todo el metal, amigo. Es un montón. No me falta mucho, pero... Ah, mira, uno de metal más.
Pero vamos a agarrar un poquito más por si necesitamos reparar en un momento algo, no sé. Bueno, el rifle también debo tenerlo. El de polímero más que nada. El otro no lo sé tanto, la verdad. Ayer usé el rifle de polímero este, amigo. ¡Pah! ¿Cómo pega eso, loco? ¿Cómo pega eso? Mirá lo que vale arreglar. No lo puedo arreglar. Vale muchísimo. Aún no se escucha, ¿el qué? ¡Ah, el juego! ¡Mierda! Ahora. Me olvidé que había estado con el sonido del juego este de teléfono y no lo arreglé. Perdón, ¿eh? A ver, ¿qué saco de acá? ¿Qué saco de acá? A ver, no creo que necesite una FOB tan grande. O por lo menos podría sacar torretas porque, y algunas balas, porque la verdad es que tengo demasiadas. Pero las estructuras sí las quiero llevar. Vamos a sacar un poco de balas. Vamos a llevar 4 torretas nomás. Vos sabés que si morimos, por lo menos perder poco. Y vamos a sacar balas porque vamos a llevar 300 balas por torreta. 3 por 4, 12. 2, 4, 6, 8, 10. Let's get started. Hey, una duda, ¿qué es eso del puzzle en solidaridad? Mirá, es una colaboración que yo tengo con la gente, con esta gente de este juego. Así que todo el que pueda descargar el juego y jugar hasta nivel 5 y hacer eso, lo que dice ahí. Básicamente, las metas que tengo son esas. Jugar hasta nivel 5. Hacer raids de esas. Raids de alianza. Y bueno, no sé si es comprar un héroe de nivel 5 o conseguir un héroe de nivel 5 o algo así. Pero con que hagamos las primeras dos, aunque hagamos las primeras dos, porque no voy a pretender que la gente compre un héroe de nivel 5, yo más que agradecido, la verdad. Más que agradecido. Tengo que arreglar la armadura del desierto. El problema es que ningún desgraciado de estos farmea seda acá ahora, al fin, loco. No, agarré demasiada, creo yo. Creo que no necesita tanto. Parar. Ok. Bien. Ya lo estoy descargando y empiezo a jugar. Eso sí, descárguenlo. Si lo van a descargar, descárguenlo con mi código QR. O con el link que aparece por acá por el chat. Ruperto, el mejor personaje support de la tribu. A ver, 1100 de peso. Bueno, está bien. Listo. Vamos a agarrar la armadura de desierto. Hay que repararlo. Cristal. Cristal acá. Pero tendré que agarrar más, eh. Yo le descargué desde el link. ¿El canal de difusión sirve igual? Sí. Los que no estén en el canal de difusión, entren al canal de difusión, eh. Que ayer Hansel por ahí pasó una invitación para que quería entrar al Discord por el canal de difusión. Así que todos los que estuvieron ahí atentos entraron todos al Discord. Y por ahí vamos a hacer cositas interesantes, tú sabes. Muy probablemente cada mañana que me despierte les mando un audio preguntándole cómo se despertaron y todas esas cosas. ¿Qué les parece? ¿Les gusta la idea o no les gusta la idea? Y les doy un besito en la frente. Acá está la bota.
¿Para qué es el link, Rupe? No estoy enterado. Para descargar un juego que se llama Puzzles and Survival. Es un juego con el que tengo una colaboración que tengo que cumplir esas metas que dice ahí. Así que si me ayudan a cumplirla, la verdad, les agradezco mucho. Y una foto mañanera de la parada, maes. De la, ¿cómo es? De la tienda de campaña. Ahora me quería preguntarte si... No sé, bro, eso preguntalo donde corresponda. Acá no, eso no, 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 yo no tengo nada que ver con eso, Elías. Preguntalo donde tengas que preguntarlo, amigo. Eso, Emma, eso. Mirá el David. Eso es. Bro, mirá. En YouTube ahora mismo son 539 personas. Duende, ¿cómo está, cabro? Mírese chilena. ¿Te cruzaste la cordillera, boleta? ¿Cómo estás? Miren, en YouTube hay 539 personas. En Twitch hay 243, ¿ok? En total son 782 personas, mirá. Estoy dormido, pero para las matemáticas, obviamente, voy bien. No, sí, 782. Todos tienen un teléfono Android. Hay smartphone, no me jodan. No me jodan, bro. Ya los Fénix. ¿Por qué le puso tu mamá? Qué bonito el de la almejita. Si funciona bien con el móvil, le va a todo el mundo. El código QR es para descargar un juego que se llama Puzzles and Survival. Lo vuelvo a repetir. Es un juego con el que tengo una colaboración, ¿ok? Vamos a equiparnos, que no tengo nada encima. Un rifle polímero, el tema que me llegan a piquear. Y me matan y me roban hasta el alma, amigo. No, este vamos a dejarlo. Vamos a llevar esto. ¿Dónde está la ballesta? Esta. Tiradoras. Un látigo, paracaídas, tendría que hacer alguno más. Porque si me llegan a piquear dos veces, cagué. Entonces no tengo paja, creo que la paja, ¿no? La paja. Effectivity Wonder. Vamos a regalar algo conmigo también. Yo uso un huevito de pura tecla. ¿Se puede jugar ahí? A ver, si tiene Android, tiene una Play Store, sí. Si puedes acceder a la Play Store y descargarte el juego, yo creo que sí. El link está ahí, mirá, en el chat. Lo voy a pasar en YouTube también, ¿ok? En YouTube. Me lo tiene en YouTube también. Para que me apoyen. Rico. El sacerdote ha llegado. Venía a la iglesia y serán lavados sus pecados. Qué pena, pero yo ordené el infierno. Eso. Diablita. Gangsters.
A ver, tengo 5 C4, es poco. La crionevera, no, está, tengo todo. Hay otra alianza. ¿Alguien hizo otra alianza? Si no, la creamos ahora, Grande, grande, Agustín. Abran, escúchenme. Importante. Si van a jugar al juego, ábranlo anónimo, ¿ok? Porque si lo abren con modo Twitch, se van a volver locos, le va a tirar error, no sé qué. Ábranlo modo anónimo, ¿ok? Háblalo en modo anónimo, porque si no se van a volver locos, de verdad. Ah, no, agarré comida. No, a ver si lo pueden abrir con Twitch, háganlo con Twitch, pero... I got the power. Vamos a una vueltita a ver qué se ve por ahí. ¿Y si rayamos, Paulita? Mirá el spam de cimiento que hicieron, loco. Tengo el catalejo. Tengo que buscar el catalejo. Voy por fascículo. Valentín, gracias por esos 3 meses, amigo. Vamos a ver qué basecita vemos por ahí. Un titano.
Gitti. Cherokee errante. Potinero. Buenas, Rupi, é o mês que vem e é nosso aniversário. Grande. Prepara Tipsy Lomponte porque guapo e aéreos bebê já já. Grande, Cardineiro, essa pessoa não se mexeu, amigo. Este no creo que tenga mucha idea de jugar Ark, ¿eh? Ya pasó 11 meses, dejó dinero. Upa, 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 upa. ¿Y esto? Macacos quemados. Míralo, míralo, míralo. Oye, oh, estos quieren pinga. Se los pichan. Este tiene 3 goles, ¿eh? Ya sé que va a subir, a ver. El tema es que, claro, tiene que coincidir que sea una base que no sea demasiado grande. Y que tenga gente online también, porque no voy a rayar offline, ¿no? Es complicado el asunto, pero bueno, vamos a intentarlo. Ah, esta era la de Chanel, ¿no? Sí, mecha corta. Ah, pero mecha corta se la rayamos, ¿no? Vamos a la base que está en el ar verde. ¿Y la regla de hora de raideo qué? ¿Qué? ¿Y yo no raideo o qué? Esto puede salir mal o muy mal. Si sí, vos crees que puede salir muy mal, porque nunca viniste a PvPar. Rupia Ryuna, pero es que no sé ni dónde está Ryuna. Conozco deshidratado. Ah, el tema que ahora con el arca. Es un arca literal. Pero estos se están roleando, amigo. No me jodas. Estos quieren que los raideen. Mira, ahí el criadero no tiene ni una torreta. El tema es, ¿hay alguien conectado de esto? Esta sería una base fácil de raidear. Generador ahí, tiene varios molinos.
tema es que no sé si están conectados. O por lo menos uno. No, porque eso lo sacaron. Porque no se podían hacer la alianza. Mirá. Si yo entrase por ahí. ¿No? Si yo entrase por ahí. De hecho, no por ahí. Yo tendría que entrar por ahí. Rompo ahí. Me curo con sus dragones, ¿no? Me voy hasta ahí. Y ahí tiene un gancho a los pinchos. No me pega una torreta. No me pega una torreta. El tema es. Que de ahí a ahí. A ver. De ahí a ahí. Por ahí con una cerveza y C4, yo creo que entro, ¿eh? Yo creo que de ahí a ahí corriendo. Llego, pero. Muy chill. Explotó un par de cosas y salen a defender. Tan, es que no creo que estén. Probable la muerte, una hecha corta, los siete magníficos. Que no puede radiar offline, es un poco cagada, la verdad. Ya vas por detrás pegadito a la piedra. Lazo, estás. Por acá. Ay, no, mira por acá, amigo. O sea, hay que romper un pincho nada más acá. Es más, traigo un golem, mirá. Traigo un golem. Me tanqueo esa torreta y ya está. Pero el tema es que están offline. Bueno. Dime. Okay. Por si se inunda esto. Bien pensado. Suele pasar. Ok, está. Tendría que romper un cimiento, yo creo. O sea, tendría que romper este cimiento para hacer una FOB. Hago una FOB. Tanqueo esa torreta y ya está. ¿No? Destroy it. Let's try it.
carta creo que la puedes romper con C4 directamente. Puede ser, sí. Puede ser que sí. Creo que ni te hace falta tanquear la torreta, porque si te fijas con el terreno abajo, creo que ni te pega. Yo estoy 100% seguro que no me pega. Un lanzacohetes podría ser. Si hay un pegadito a la roca, seguramente no te haga falta ni tanquearla. Metes un misil desde la esquina y se rompe sola. Es cierto, eso es cierto. ¿Eh? Vamos a probar, vamos a probar. A ver, no quiero llevar todo tampoco porque no quiero perder todo, la verdad. Cosa de que si pierdo cosas, que no sea el daño muy heavy. Así que esta armadura la voy a dejar. El rifle este lo voy a dejar. Todo lo demás, perderlo me vale pinga. Salvo el rifle este que no me gustaría perderlo, pero bueno. Llevar. Mira, vamos a llevar por las dudas. Me voy a llevar a mi golem. Me voy a llevar a mi golem y un cerdo me debería llevar. De 42.000 de comida, pero tiene hambre. 32.000. Voy a llevar un golem y un cerdo y nada más. ¿Puedo pasar el link del grupo de IG? Sí, claro, claro, claro. ¿Where is the golems? ¿Están guardados? Johnny se llama, ¿no? Listo, mi golem, un cerdo y nada más. ¿Qué iba a guardar yo con la criopod? Ah, el golem, pero yo no tengo criopod. ¿Sí? No sé qué pasó con la mellita, la verdad. Voy a agarrar por las dudas, solo por las dudas. Y ese 4. Y otro mando. Voy a agarrar... tomando más. Creo que nada más. Ah, lanzamisiles y misiles. Vamos a agarrar 5 misiles nomás. Misiles acá.
estrenó María Dolores. Esto lo veo acá, amigo. ¡Wow! Locura. Lo que sí me da raro ahora que estoy viendo una armadura de metal blanca. Armadura blanca. Gasolina y balas tengo. A probar el Apex Legends, sí, está bueno el Apex. Creo que tengo todo lo necesario, la verdad. Vamos a dejar acá. Tengo rifle, ballesta, boleadora, látigo, paracaídas, agua, comida. Creo que tengo todo. No, como me haya mareado la red. Igualmente, si llego a entrar, que no lo sé, no voy a agarrar muchas cosas. Voy a agarrar dos o tres cositas que vea de color, si es que entro. Y ya está. Si me matan, me matan. No pasa nada. Y entro y tienen torreta dentro y me muero y me. O sea, me muero, no pasa nada. Eso sí, la Argentina va medio fuleado, ¿eh? Pero de última dejo la FOB plantada. Flecha de fuego no, creo que no llevo. No creo que necesite igual flecha de fuego. Outie.
A ver, lo que voy a hacer es a partir de donde puedo construir la FOB. Acá la podía construir. Y acá también, ¿por qué? Ah, tenemos alianza, amigo. Tenemos alianza. Ah, no, pero esto es de Vaca Muerta. Creo que. Si no sé. Pero no se mueve el Argentavi.
Muy bien. Vamos a poner, por si hay que sacar algún dino, por las dudas. La Cryo Fridge. Entonces, en esta zona se puede construir. No, me sacó los pinchos el desgracio. ¿Usa otra torreta?
Tú con el golem, ¿no? Mejor. Yo igualmente creo que me estaba esperando, ¿eh? Porque justo cuando llegué yo, llegó él. Yo creo que me estaba esperando. Mucho tiene ya el golem. Creo que me estoy muriendo de calor, ¿eh? No me da. Le pegué un tiraco, amigo. Que quedó tiritando, amigo.
Estoy con el rifle por ímetro, lo hubiera matado. Lo hubiera matado easy, la verdad. Yo no traje tila, ese es el problema. Mirame yo como estoy sentado ahí, mira. Al revés. Creo que las voy a tener que poner en corto. Voy a poner en corto. No sabe ni cómo tanquear. ¿Qué hace? ¿A qué nivel es su golem? A ver qué hace, quiero ver qué hace el pibe, quiero ver qué hace el pibe. Ahora que estuvo rápido el hijo de perra, que puso la torreta. Bro, le acaba de meter un tiro, no sé si a él o al dragón. A él se lo metí, me parece.
Sí, sí. Si, mira, si hubiera tenido el rifle de polímero, lo hago pinga, amigo. Lo hago pinga, amigo. Mira, vale, le está haciendo cosquilla. Yo creo que no sabe qué hacer el chabón. Oh, mientras voy a jugar al juego de teléfono. ¡Ey, ey, hijo de perra! ¿Cómo tiró? Acá tiró un misilazo el ratón, ¿eh? Rompió la armadura y todo, fue. Muy, muy buena esa. Muy bueno, muy bueno. Muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. Quiere jugar, ¿eh? Le gusta jugar rudo, ¿eh? A ver qué quiere hacer, a ver qué quiere hacer, a ver qué quiere hacer. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que viene a tanquear! ¡Ojo! ¡Que viene a tanquear! ¡Qué grande, qué grande! ¡Ojo, ojo! ¡Me tanquea, eh! ¡Me tanquea, me tanquea, me tanquea! No, no, me tanquea, me tanquea, me tanquea, me tanquea. Ah, tenga tila, tenga tila. Si tuviera una granada de dormir, loco, sería épico, ¿eh? No, no tengo, no tengo. Si tuviera una granada de dormir, bro. Ojo, creo que la tanqueé, ¿eh? Ah, está poniendo más balas el desgraciado. Ah.
jugar, ¿qué hace? ¿Qué hace? Que tiene rifle de polímero él. Luego quiere hacer con el Argentavis, a ver. ¿Es uno o son dos? O sea, si son dos la cosa se complica. Sí, estoy solo, estoy solo. A ver dónde va. Vamos a arreglar la armadura. Alguien me tiró un misilazo, eh. Están tirando misilazo de arriba. Me acaban de romper una torreta. Son dos ahora. Mira, le acabo de pegar un tiro a él. Ah, encima no tengo otra torreta para reemplazarla. Bueno, creo que me arreglo igual.
Mierda. El Ana termina tanqueando. Me vine confiado, la verdad. Que no sé si le estoy dando algo al golem. Franquizos, gracias por esos 4 meses, amigo. Es que encima ahora no me puedo. No, es que el tema que ahora no me puedo ir. Porque. Me van a tanquear la torreta. No me traje filete, no me traje nada. Si hubiera traído el rifle de polímero, bro, ese dragón ya estaba muerto, amigo.
Ese sube arriba porque me quiere tirar misilazo. Qué estúpido, cómo no traje las cosas, amigo. Qué riflazo le metí en la cabeza, amigo, a ese chabón. Vamos a asomar la cabecita, dale. Tengo que reparar la armadura, porque si me llegan a matar, me tanquean todo. ¿Cuántos misiles pueden ya tener esta gente? Yo creo que me conviene tanquear los misiles, ¿eh? Se acaba de reventar. Se acaba de reventar un misilazo contra los pinchos.
acaban de dar un tirazo las torretas. Tengo que adelantar una torreta. Como no traje más torreta, amigo. Estoy a punto de quedarme sin material para reparar la armadura. Yo creo que ese Tila me lo cojo pegándole con el golem, ¿eh?
Pablo. Si pudiera ir a buscar el rifle de polímero. Uy, le acaba de pegar a su compañero. A ver. No creo que le pueda pegar la casa, ¿no? No, si me maté a propósito. ¿Para qué voy a andar sufriendo si puedo matarme rápido, salir? Aunque creo que tendré que cambiar la armadura por la de calor ahora porque... Falta los pantalones. Tanque. Yo mientras voy a hacer esto ahora. ¿Ojo? Ahora sí me toca dar vuelta. Creo que se la rompo la pared, ¿eh? ¿O no? ¿O no? No, creo que le haya pegado al... ¿Qué le pegué? Creo que le estoy pegando un cimiento de piedra o algo así.
No, no lo hago daño, la verdad. Se tienen que estar muriendo de calor ellos, ¿eh? Para el hijo de perra. Tendría que matarme. No sé si le pega algo al Tila, pero le dolió, ¿eh? Ahí le pega a él. No puedo dejar que me maten ellos, porque si me matan ellos, voy a tener cooldown. Y en el cooldown se puede... Se me puede liar bastante. Tendría que haberme traído, ¿sabes qué? Polímeros orgánicos me tendría que haber traído. Salvo que me reviente con una granada. Pega, pega el hijo de perra. Ah, me mata como el implante, ¿verdad? Siempre se me olvida lo del plante, como es nuevo. Toma, a dormir. Tengo 40 segundos para tanquear, ¿eh? Hola, buenas tardes, señor Ruperto. Punto de interrogación invertido, ¿cómo está usted? Espero que bien. ¿Qué onda? Ya está encantando la comunidad que estás haciendo poco a poco, siga así. Grande, grande, José. Muchísimas gracias por lo invitado, amigo, ¿eh? Ahí no me va a pegar. Ahora no me va a poder pegar de vuelta. Ah, te cagaste, culito, ¿eh? ¿Y qué pasó? Ahora. No, 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 no.
si se muere. Bro, yo acá por cansancio los termino raideando, ¿eh? No puede ser que hayas errado ese tiro, amigo. Se me movió el golem, amigo. Creo que me dispararon desde arriba. Que no puedo porque no. Pero y mirá que ellos, con que ellos hagan una sola cosa, yo ya no puedo, yo no los puedo rayar. Con que hagan una sola cosa, que no lo voy a decir obviamente porque por ahí, pero con que hagan una sola cosa, yo ya no puedo entrar a rayar. ¿Se llegarán a dar cuenta qué es? No lo digan en el chat, ni se les ocurra. Lo piel. Reporta Rosito por ahí sin permiso. ¿Qué hago? ¿Les pregunto si quieren negociar? ¿O si lo sigo intentando? Arbe, perdón, pero diré cómo hacer que te den. Donar $50, perdón. Ah, sí, obviamente. Si me mandan $50, yo me voy. Pueden hacer más de una cosa, en verdad, pero bueno, sí, en realidad sí. Ese se acaba de reventar con un misil, yo creo.
Es que yo creo que pusieron toda la bala de la base ahí en esa torreta. Ay, otra vez con el dragón. Las flechas de metal ao dragão. Já? ¿Cómo no le di, amigo? Venga a dormir. Ah, que son tres ahora. Que ahora son tres, amigo. Ay, ya es imposible. Ah, va a ser imposible, ¿eh? Son tres, bro. Creo que le estoy dando al golem, no, a ver. Bro, encima de él me da todos los tiros. Yo es que no sé si tienen rifle polímero o lo que. Toma, a dormir. Otro a dormir, venga. Que salga otro, vamos. Pero tengo que intentar entrar, ¿eh? Tengo que intentar entrar como sea. Mierda.
¿Me la juego o qué? ¿Bro? Oh. Hay una colisión acá. No. Lo maté, pero él me mató a mí, bro. Mierda. Justo me enganchó ahí, no puede ser. No, no me maté solo porque porque tengo cooldown. Tengo cooldown. Mierda. No, lo maté a él solo. Los otros estaban muertos. No me quedaba otra que explotar porque las torretas me iban a matar. Uy, es verdad, Kratos. No. Hijo de perra. Tengo. Bueno, creo que no tengo cómo subir ahí. No tengo ni ballesta ni ganchos. Y creo que no puedo craftear. No. No puedo craftear. Ay, Johnny. ¿Las tengo? No, creo que tampoco tengo alas de rifle. Creo que las tenía en el cuerpo, ¿no? Me parece que es GG, ¿eh? GG es. Ah, estuve tan cerca. A ver, me voy a jugar una última por los loles, pero...
No, creo que no puedo ni subir ahí. Ya está, ahora sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya está, jugado. Le pusieron de vuelta bala a la torreta. Ya está, ese fue un... un... ¿Ustedes saben qué? Ya está, sí, sí. Sí, 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 totalmente sí, sí. Nah, que iba a salir, salir y morir por la torreta, tenía que explotar, ya estaba, no había chance. Sí, 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 sí. Era 3 contra 1, ya era imposible, bro. Ya era imposible, era imposible. No, no, para el generador ni en pedo. Lo que me jode es que me hayan matado al golem, la verdad. Eso me jode. Eso me jode, en verdad. GG, muchachos. Me retiro. Me podría haber dejado. Bueno, bueno, ya estaba yo. No, espero que no me ataquen a traición. Igual te digo. La podrían haber defendido. La podrían. ¿Eran 4? Yo vi 3 nomás. Es que no sé cuántos eran. Y podrían haber defendido mucho más fácil, también te digo, ¿eh? Pero no se avivaron. Si ellos hubieran puesto las torretas en corto alcance, ya está. No los puedo. No los podía rayar. Sí, me mataron al golem, me mataron al golem. Pero no pasó nada. Lo mataron con el Tila mientras yo estaba muerto. Es que cuando sos uno solo... es difícil, es difícil. Pero yo te puedo asegurar que si hoy estaba la almellita, esto lo rayábamos en 10 minutos, bro. No, no tiene alma el golem. Lástima, lástima, porque hubiera estado bien, la verdad. Pero bueno, bueno. Ya no podía hacer nada. No podía hacer nada, bro. Era 1 contra 3. Yo vi 3. No sé si había 4. ¿Cuántos? A ver. ¿Lo puedo ver? Mirá, maté a...
y Kerbik. Eliasa y Kerbik. Veleo y Eliasa. Yo vi tres. Ah, no, Clint. Y a Clint Botella. Sí, eran cuatro. Era yo contra cuatro, bro. Era imposible. Cuatro eran. Se hizo lo que se pudo. Igualmente estuvo entretenido, también lo digo. Estuvo entretenido. ¿Se viene venganza? No. La verdad, a ver. En realidad no me jode que me hayan matado al golem. Porque en definitiva es parte de la defensa, bro. En definitiva es parte de la defensa. Y si me lo hubieran dejado vivo, por ahí hubiera seguido tanqueando y todo eso. Y al final... Así que está bien. Pero llegaste a la base, para ellos ser cuatro estuviste. Sí. Pero es imposible. Pero si ellos hubieran puesto las torretas en corto alcance, yo ya no los podía rayar. ¿Por qué? Porque uno estaba en el dragón, uno estaba con el Tila, y ponele, dos intentaban piquearme cuando yo intentaba tanquear y ya está, no hubiera podido tanquearle una bala más. ¿Cómo que no? Ellos ganaron la batalla, pero no la guerra. Defendieron bien, dieron buen PvP, me voy contento, la verdad. Jugaron bien los chicos, Lo bueno es que no perdí nada, ¿no? No perdí el rifle, no perdí el arco. Solo lo perdí. Lo único que perdí fue el golem. Pero después creo que no perdí nada, ¿no? Solo un gol en 250, bueno. ¿Qué onda, Laureano? Hola, Jupi, ¿cómo estás el día de hoy? Con el C4 y gol en nueva. No, los C4 los exploté todos. Habré perdido 3 C4. En una hora o dos los wipean, no se preocupen. ¿A esto? Sí. Si yo te digo que si hubiera estado con el Almeja... Sí, la ballesta azul. Si hubiera estado con el Almeja, esto estaba radiado, bro. Lástima, pero bueno. Ya se volverá a intentar, no se preocupen. Pero te digo, que si hubiera ido... Al final el cerdo no lo saqué, porque claro, no me esperaba... No contaba con morir y que me matasen con el... ¿Sabes qué tendría que haber hecho? Si hubiera hecho una sola cosa, al golem lo hubiera salvado, bro. Si hubiera puesto que el golem siguiera el Argentavis, el golem se hubiera ido con el Argentavis y no me lo hubieran matado. Porque me lo hubieran defendido las torretas. Ahí, si hubiera hecho eso, bro. Si hubiera llevado el Sniper Ascendant, estarían, bro, pero los hubiera matado a todos, literal. Porque le hubiera matado al dragón, le hubiera matado al Argentavi, le hubiera matado al Tilacoleo. No, la montura la tengo. La armadura que perdí era una alternativa, sí.
Sí, sí. O perdí las botas. No, perdí las botas, creo, ¿eh? Creo que perdí las botas de desierto. Sí, perdí las botas del desierto. Remember. Las que eran moradas, esas las perdí. No pasa nada, Rupe, lo siento, te has preparado y confiado, tú puedes hacerlo. Sí, 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 lo hace. Vamos a poner esta misma hora. Ellos aprenden, ánimo, Rupe, tengan en cuenta que lo hizo solo. No se quita el mérito. No, no me saco mérito, ¿eh? Para nada, para nada. Mirá, para haber ido solo. ¿Cuánto tiempo de raideo hicimos? Más o menos una hora y media de raideo. Una hora y media de raideo, más o menos. Me mataron dos veces, bro. Eran cuatro. El feeling azul, ahí está. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Intentamos buscar un golem o intentamos ir a por el Fénix? No, no, llegaba a tener a un compañero y era, pero... entrar ahí, pero descaradamente. Muchos quieren el Fénix, ¿eh? Anda, lejos. De cuatro más. Bueno, vamos, mirá, mientras no esté haya tormenta, buscamos golem. Cuando haya tormenta, buscamos Fénix. Espera. A ver, necesitamos agüita. Ok, vamos a... no sé si llevar las cosas ya para dormirlo. O el tema que tendría que craftear balas. A ver cuántas balas puedo hacer. 6. Y creo que tiene que haber alguna bala acá. 3. Ojo, Rubencio, gracias por ese plan, amigo. Gracias por ese plan, amigo. Mirá los duques, Rubencio, ¿eh? Crack, crack total. A ver, Charizard. Vamos con Charizard. Por si no encontramos Fénix, obviamente. Balas, como un par más. ¿Qué tal? ¿Cuántas podemos hacer?
7. Teníamos. Vamos a las 7. El jugador Rupert hizo lo que se pudo. Bien, bien, bien defendido, Leo. Bien defendido, Leo. No, son menos, son menos. Ok, necesitamos ahora pilares. ¿Cuántos puedo hacer? Cemento y metal. Voy a fijarme igualmente que no hayan estructuras, pero creo que 100% que no haya. Efectivamente. ¿Tienes kibes? No, pero cuando lo duerma, vengo y los hago rápido. ¿24? No creo que necesite tantos, ¿no? Yo creo que necesitaré unos... Bueno, sí, 24, sí, sí, sí. No le voy a poner esposa a nadie, chico. Qué grande Rupert Goodie. ¿También de mini golem? No, no voy a tomar el golem. El golem normal. Si hay. Si es que hay. Mientras estoy jugando este juego, mientras se me han crafteado las cosas. Vamos al LOM. Yo creo que con esto ya estamos listos. Debería llevarme el rifle y eso. Por si me piquean o algo. Yo lanza llamas. Necesitaría paracaídas, látigo, catalejo. Cristal, fibra, madera.
ver si tengo todo. Agua. Látigo, catalejo. Paracaída no tengo, pero me lo hago. Dos paracaídas está bien. Me faltan boleadoras. Había voladoras. Creo que estaríamos. Ahora una ballesta. Y no sé si habrá ganchos. Ahora casi estoy por acá. Vamos a hacer un par de ganchos acá abajo. Está bien. Fui re pesado, loco. Fui re pesado. Bueno, vamos a buscar golem. Por acá tengamos alguno de casualidad. Si no, va a tener que ir para el obelisco rojo, era para el rojo. Si me descargo el juego del enlace, pero sin registrarse, te puedo. O sea, yo igualmente sí, bro. Aunque juegues el juego descargándotelo con mi link, me apuestas igual, bro. Acuérdense de los que estén en otra alianza, hacer... mira, acá hay uno. No. Hacer rally attacks, ¿ok? Mira, justo tormenta de Fénix. ¿Esto es un golem o no? No. A ver si... esténse atentos por si viene un Fénix, ¿ok? Ah, hay un golem. Cinco.
Ojo, ¿y esa base ahí? Pasa. ¿Cómo hace, necio? Marcia y Fénix, ya que estamos acá. Grande, grande, ¿eh? Grande los que están ahí jugando al jueguito, ¿eh? Es el símbolo verde de los puños arriba a la derecha, Roberto. De que lo cuidé yo. De que soy como el que lo improntó. Ojo, grande, grande, ¿eh? Somos bros, sí. Uy, eso era bueno ahí. Creo que está buscando Fénix también, ¿eh? Jugué con un dragón de fuego. En el templo, sí, deben estar haciendo la cueva. Mira la mesita ahí, con el póker que dejamos. Ojo,
Mirá, regalaron sub y no me di ni cuenta, bro. Laureano Godoy, gracias por esas 50 membresías, hermano. Perdón que no te haya agradecido antes. Muchas gracias, enhorabuena. Espero que la hayan agradecido a Laureano Godoy. Lion King, gracias, hermano, por esas 50 pesos de membresía. Vos también, perdón, también te pido disculpas. Y Cristian Zamora, gracias por esas 20, bro. Muchísimas gracias, enhorabuena que haya tocado membresía. Agradezcale, Agradezcan, agradezcan, Bro, hay dragones por todos lados. ¿Qué está pasando hoy? Polito, gracias por esos 2 meses. No sé nada, che. Dale, de Gin Dogs. Acuérdense de descargarlo con mi enlace, o con el código QR, Loop, muchas gracias por esas 5 pedazos de membresía, hermano. Normal que haya tocado una membresía de Loop, Juan Antonio, gracias por esa membresía, bro. Por ese mes. ¿Qué estaba haciendo de acá? Paso con la RAI, nos tuvimos que retirar porque me mataron al golem. Y eran 4. Buah. ¿Por qué brilla acá así como rojo? Yo estoy loco. Probablemente lo esté, ¿no? Pero bueno. Cualquiera de las dos. Estoy buscando Fénix o Golem. Acá hay uno, a ver. Ah, no, no es golem eso. Si hubiera sido más alargadita, por ahí era uno, pero no. Tampoco. A ver acá arriba. ¿Una nota? Ah, pero creo que esto la había agarrado ya. No. No, parece que no. A ver si la puedo agarrar con el dragón. ¡Toquela, necio! No.
What terrible misfortune. Hay piedras muy parecidas, pero ninguna es golem, ¿eh? ¿Ahora eso ahí? No, tampoco. Loop. Gracias, hermano. Gracias por esas 20 membresías en total, ¿eh? Sos un capo, amigo. Muchísimas gracias. En la hora que esté tocando en la membresía de Loop, y agradezcanle, ¿eh? Vamos para aquel lado. Porque este lado no creo que haya nada, en verdad. Grande Loop, muchísimas gracias, hermano. Estás arrebatado hoy, eh. Muchísimas gracias, Loop, de verdad, eh. Una buena que le esté tocando la membresía de Loop, agradezcanle que hoy está vuelto crazy Loop. Muchas gracias, Loop. Vení, gracias por esos 2 meses, amigo. ¿Ven algo ustedes? No, no. No sé este arco, el anterior también, pero bueno, no lo puedo jugar, es muy caro. Listo, ¿no? Acá arriba. Sí, estaría bueno una criatura salvaje que... que detecte la criatura que vos quieras que detecte. Eso estaría muy bueno, la verdad. Pero yo creo que no debe ser muy fácil, porque si no, yo creo que ya lo habrían hecho, ¿no? ¿O qué? Yo creo que ya lo habrían hecho, ¿no?
Rayo amarillo y con aro, A ver si llego. María. Montura de tila. Todo lo demás. Bueno, la Mejemut vamos a llevarnos. Mira ese dragón alfa, Ojo, acá creo que hay una nota y no la agarré, ¿no? Ese canguro ahí atrapado. ¿Más random? A ver, acá suelen spawnear golems también. Acá hay uno. Bueno, toca todo golem 5, parece, Sí, buscamos Fénix cuando haya tormenta de calor, pero no voy a buscar un Fénix cuando no hay tormenta de calor. Es tontería. Vamos para el lado del obelisco rojo. Me imagino a Baratheon en el as. Voy a buscar ante los Fenix Group. Dije, la almeja con un parasaurio y vas por él al borde del desierto. El tema es que el parasaurio no siempre detecta a todos de una. O sea, no siempre te los marca. ¿Vos soy arriba? Ah, ya lo habré agarrado igual, supongo. Sí, ya lo he agarrado.
Ojo golem acá. Pero creo que este ya lo había visto, ¿no? Que es nivel 5 también. ¿130? Messi, Messi, Messi. Bueno, pará, pará, pará. Tranquilo, tranquilo. Ok, se esconde, está bien, que se esconda, no hay problema. Vamos a matar los bichos. Yo creo que así está bien. Dale todo el loop. Gracias por lo, por las membresías, loco, de verdad. Cañón no lo voy a meter todavía. Agarrarlo. Yo creo que le pego igual. Yo creo que le pego igual. Vamos a comprobar. No, mierda. Vamos a esperar a que tire el piedrazo y le disparamos. Vamos a dispararle dos, pero creo que puedo dispararle tres y que tire piedra.
Sí, disparo 3, tira piedra. Ok, dormida. ¿Qué estaríamos? A la derecha del obelisco rojo, ¿ok? Loop, gracias por esas 50 más, amigo. ¿Y quién me regaló? Espera. Franco Kunschek. Muchísimas gracias, hermano. Muchísimas gracias por esas 50 pedazos de membresía, Franquito, ¿eh? Era crack total, ¿eh? No, no, tengo que ir a hacer los kibes. Enhorabuena que le haya tocado una sub de Franco, agradezcanle, Ojo, Dorita. Grande, Dorita. Gracias por esas 10, me merecía, Dorita. 8 anuncios. Gracias por tanqueártelos, amigo. Gracias por tanqueártelos, de verdad, Crack total, No, voy a hacer los kibel y ahí lo tomeo. Me asegurar de que no haya huevos peores huevos por las dudas, pero no. Me falta la miel, 7 mieles y fibra. 7 mieles y fibra. Uriel AK47, muchísimas gracias por esas 20 pedazos de membresía, hermano. Enhorabuena que yo tengo una membresía, Uriel, Arácanle. Grande, Uriel, máquina. Muchísimas gracias por todas las membresías que están regalando, ¿verdad? Uy, me quedé sin electricidad ahí. Bro. 3, 4, 5, 6, 7. Bro, me rompieron acá el invernadero. Después toca arreglarlo. Sí, fue cuando atacó Bruno. Me acuerdo que Nexus me había dicho algo de que
de que me habían atacado algo. Falta miel, y grego sabes dónde conseguir miel. En un balé, y grego sabes dónde conseguir un panal. En un árbol, y grego sabes dónde está el árbol. Clavado en tu objeto viejo sabroso, my avatar, my avatar. Necesito una criopod vacía y ya estaríamos. ¿Qué hice con la montura? La dejé en el Argentavis, ¿no? ¡Ojo, Harishama! ¿Qué hace, papá? ¿Cómo anda, Harishama? Muchísimas gracias, Harishama. Vos sos un pedazo de crack, amigo. ¿Cómo fue el fin de semana, Harishama? ¿Hubo Fernet o no hubo Fernet? Te voy a meter en mi casa y no te voy a dejar salir. Dios te oiga, Brunito. Como no siempre es mi culpa. Y sí, vos me rompiste eso, estúpido. ¿Para qué me rompe el huerto? Yo, Irre, gracias por ese mes, amigo. Ey, 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 cuidadito, eh. Cuidadito. A ver, chavalín, una falla de puntería, sí. Acá estaría el nuevo Johnny Sins y acá no pasó nada. El nuevo Johnny Sins y acá no pasó nada, muchacho. Con que recién me levanto te dice todo. Ah, pero vos estás de vacaciones fuerte, amigo. ¿De dónde sacan el panal de abejas de escorches? Mirá, yo las tamié en la grieta. En la grieta. Hay una grieta, las tamié ahí, las abejas. Let's go, vámonos pa' casita. Uy, ese. Esto me gusta. La podré agarrar esta porque está en. Pero, ¿cómo va a caer acá, amigo? Están troleando. Espero que haya algo bueno y que valga la pena, porque... Mira, aquí el azul. Ah, ni lo voy a agarrar, la verdad. Take it, 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 take it
Karishama, amigo. Sos un crack, amigo. Muchísimas gracias, de verdad. Sos un bestia, amigo. Cuando entras a la grieta aparece una minita y te dice, bienvenidos a la grieta. Ah, se sí, es cierto eso. Bienvenidos a la grieta del invocador. Ahí está. God. Ezequiel, muchísimas gracias Ezequiel por las 50 de merecida y Harishama otra vez, amigo. Muchísimas gracias a los dos, dos titanes, amigo. Ezequiel, Harishama, dos titanes, amigo. Dos pedazos de crack, agradezcanle esto, pedazo de bestia, magnate, amigo, porque... Madre mía. Madre mía, chaval. Madre mía, chaval, dirían. I'll follow you. I'll follow you. A ver si puedo con... No creo que pueda con todo el peso. No, no voy a poder con todo el peso. Voy a esta hermosa familia que tenés acá. Grande, grande, Carillana. Muchas gracias, amigo. Ah, y... Y Loop, Loop regaló 50 más, ¿no? Si se puede hacer una criatura así, el transmitter de un mod S más y el mod SS tiene ese tipo de escaneo que solo busca un tipo de criatura así que no creo que sea difícil ponerle algo así a un Udino. Ah. Muchas gracias, Loop, por esas 50 pedazos de membresía más, amigo. Eso es un crack vos también, amigo. Alto titán, loco. Vamos a ponerlo acá y que se suba a nivel solito. ¡Upa! Imagina hacer la voz de Timo. No me acuerdo cuál es la voz de Timo, bro. Bueno, Rupe, ¿cómo fue el raideo? Bien, Enti. El tema es que eran cuatro. Y... Claro, maté a tres. Maté a tres, me metí abajo de la base, metí C4 y me apareció uno, bro. Me apareció, yo creo que el que no maté o uno que respawnió. Y nada, me exploté los C4 porque me iba a matar. Pero el tema es que, claro, como morí tenía cooldown. Morí, esa fue la primera, creo que fue la primera vez que morí, ¿no? Y entonces aprovecharon cuando yo estaba muerto, me mataron el golem, me tuve que ir. Lo volví a intentar, pegué más C4, le reventé parte de la base, pero ya no tenía cómo entrar. Sí, los maté a todos. Sí, bueno, creo que los había matado a todos, pero no sé. Mirá, de hecho creo que sí, creo que los maté a todos. Mirá, porque... Acá... Acá, ¿ves? Maté a Eliasa, maté a Kervik, maté a Beleo y maté a Eliasa. Pero estaba el Clint, bro. ¿Ves? Pero estaba el Clint. Entonces el Clint me pusheó y me automaté yo con los C4. Y claro, pero eso me puso cooldown. Y aproveché y me mataron el golem. Y acá agarré... Fui de vuelta, puse C4 varios.
Pero me encerraron y me tuve que matar. Me mataron igual en sí, pero acabo de tomar otro, así que aquí no pasó nada. Literalmente no pasó nada. Literalmente acá no ha pasado nada, amigo. ¿Qué onda, Diego? Gracias por ese mensaje, ¿eh? Rupert, ¿cuántas subs llevo? ¿Me envías un saludito? ¡Loop! Voy a prender un poquito la luz que tengo acá. Claro, como empecé de día, ahora se me ve poquito. ¡Loop! Muchísimas gracias por la cantidad de membresías. No sé cuántas llevas. Ya te digo, mirá. Ciento... Creo que ya es como unas 200, bro. 30. Fua, Rupert. Creo que ya es una 200, bro. Crack total, Lupe. De verdad, muchísimas gracias. Sos un bestia, amigo. Mandame una foto en el espejo, Lupe. No sé si... Ahora, igualmente ahora le ponía en el grupito algo subo, ¿eh? Por ahí algo en el grupo de difusión subo, ¿eh? Así que tense atento. Gente... espero que lo hayan pasado bien. ¿La pasaron bien? Estuvo bueno el raideo, ¿eh? Estuvo bueno el raideo. Y aparte, al final también hemos vuelto otro golem de buen nivel, así que... GG. Así que bueno. Me voy a ir retirando. Acuérdense... Descarguen el juego con el código QR o con el enlace. Si no lo pueden verlo acá, lo está en el Discord. Si no está en el Discord, está en el grupo de difusión. Que el grupo de difusión puede entrar el que quiera, ¿ok? Y descárguense el juego y jueguenlo, por favor, ¿eh? Hasta el nivel 5 ya en Rally Rides. Le pasaste culipa a LGF. De que lo seguirías si o si. XD. Freddy, muchísimas gracias por ese mes, amigo. ¿Quién hay por ahí para eso, Ray? Vamos a hacerle raya a Nane. Ahí está, Nane. Nane es la chica con la que roleamos, que ella hacía, bueno, de Nane directamente. De hecho, se llamaba Nane en GTA. La malagueña, no, la malagueña no, que era de Granada, era la granadina. Gente, lo dicho, creo que las han pasado excelentemente bien. Yo creo que la pasamos, yo por lo menos estuve muy entretenido, así que me voy contento. Gente, y aparte vieron mis cualidades rayando, tú sabes, que yo solo, con un poco más de preparación, hubiera podido contra cuatro, pero bueno, así soy, puedo con cuatro. ¡Ah! God. Gente, muchas gracias por haberse pasado el día de hoy. Muchas gracias por los subs, por los premios, por los bits, por la membresía, por los superchats. Sepan que los quiero un montón. Y que mañana tempranito de vuelta los espero con más y mejor. Un besito enorme, ¿no? Mañana, ¿eh? Chau.